México, nuestro país, ha sido bendecido con grandes riquezas naturales y una extraordinaria biodiversidad. Sin embargo, esas riquezas llevan aparejadas también grandes retos. Justamente como consecuencia de los sismos, de los huracanes y las sequías, es que México desarrolló una infraestructura de prevención y de acción de clase mundial. Sin embargo, con la llegada de López Obrador, esa infraestructura fue destruida. Aquí, en la Cámara de las y los Diputados, en 2020, decidieron desaparecer el Fonden. Fue una decisión criminal. Se trataba del instrumento de política pública que permitía dar respuesta a emergencias, a catástrofes como la que hoy vivimos en Acapulco. Esos muertos, esas decenas de muertos y los miles de millones de pesos en pérdidas tienen un responsable. Se llama Andrés Manuel López Obrador. Pero no solo en las costas hay emergencias. En Zacatecas también padecimos la catástrofe de la sequía. Solamente en este año, cientos de miles de hectáreas se perdieron y miles de campesinos quedaron en la absoluta pobreza, en el total abandono. Urge cambiar las cosas. Urge que el próximo año la oposición recupere la mayoría en San Lázaro para de esa forma recuperar el Fonden, para de esa forma estar en condiciones de responder ante las constantes emergencias de nuestro clima cambiante. Juntas y juntos podemos cambiar las cosas. Juntas y juntos, claro que podemos hacer que México y Zacatecas vuelvan a sonreír.